Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y vamos a iniciar un curso de programación con Python para conocer los fundamentos de este lenguaje y posteriormente aplicarlos al desarrollo web a través de Django. Muy bien, para comenzar vamos a la página oficial de Python, donde vamos a hallar toda la documentación respectiva. Entonces abrimos el link de la página oficial, que es www.python.org, y podemos ir directamente a la parte de las historias de éxito. Por acá podemos observar que Python se ha usado para programar robots, para las conversaciones clínicas, para la educación, para el consumo de APIs. Y se ha utilizado también en cualquier, bueno, en estas ramas, en la parte de las artes, negocios, educación, ingeniería, gobierno. En la parte de la ciencia es un lenguaje muy utilizado para el reconocimiento de imágenes, de patrones, de comportamientos, de emociones, que es algo que actualmente se está implementando como parte de la inteligencia artificial. Y en la parte de desarrollo de software podemos encontrar la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces aquí nos están invitando a que nosotros comencemos a utilizar Python como nuestro lenguaje de programación principal. Y es que Python es un lenguaje de programación que se puede aprender en cuestión de horas. Aunque muchos no lo crean, este lenguaje es muy sencillo de aprender. Nos vamos a la parte de la documentación y por aquí tenemos qué es lo que hay de nuevo en Python 3.8. Vamos a buscarlo y nos dice que contiene nuevas características en Python 8 comparado con Python 3.7 y que podemos ver aquí en el registro de cambios cuáles son esos cambios que se han generado actualmente. Y entonces estas son algunas de las librerías que se han corregido. Por ejemplo, en Windows se ha actualizado, digamos que la última versión de SQLite a la versión 3.32.3, que nos sirve para conectar las aplicaciones de desarrollo web. Por ejemplo, Django y Flask, que son frameworks que se utilizan para dicho propósito y que utilizan como sistema de base de datos base SQLite, que claro se puede utilizar cualquier otro gestor de base de datos, pero es el que trae por defecto. Y pues aquí tenemos algunas otros cambios que se han hecho a lo largo de toda esa actualización. Posiblemente en nuestro sistema tengamos la versión 3.8.4 o 3.8.5, dependiendo de las actualizaciones que hayamos realizado en nuestro sistema operativo. Eso hablando específicamente de Linux. En Windows tendríamos que descargar la versión correspondiente e instalarla, pero eso lo veremos en otro tutorial. Bien, entonces nos vamos a la página oficial. Nos vamos aquí en el menú de acerca. Vamos a checar las aplicaciones, que son las que ya estamos revisando. Y en esta parte ustedes podrán ver qué es lo que se puede hacer y cuáles son las librerías más utilizadas en el desarrollo respectivo a cada una de las secciones. Por ejemplo, en la parte de web y desarrollo sobre internet tenemos a los frameworks Django y Pyramid, que son de los más completos, ¿sí? Y tenemos microframeworks, que nos permiten también crear aplicaciones web, pero con menos componentes. Es decir, partimos de un framework muy pequeño y podemos hacerlo más extensible. Y también pues los sistemas manejadores de contenido, que son muy similares a WordPress, a Joomla, pero que también los tenemos creados aquí en Python. Y pues lógicamente se puede hacer el consumo de APIs
trabajar con JSON para el tratamiento de las peticiones. En la parte de ciencia y números, o sea, en esta parte de trabajar con las matemáticas, tenemos estas librerías que nos permiten realizar funciones sin tener que programar tanto, o sea, solamente cargar la librería y utilizarla para los fines que necesitemos. En la parte de la educación, podemos trabajar con la parte de la ciencia de la computación. Que eso, bueno, básicamente es un plugin que se puede agregar al IDE con el que vamos a trabajar y aprender ahí este lenguaje de programación. Podemos crear interfaces gráficas para aplicaciones de escritorio utilizando estas tres, cuatro prácticamente. Y, por ejemplo, si estamos trabajando con aplicaciones móviles, podemos utilizar Kivy. En el desarrollo de software, lógicamente también tenemos una gran comunidad de soporte donde podemos encontrar mucha información. Y en aplicaciones empresariales, pues tenemos aquí dos ERP que han sido desarrollados o que utilizan en gran parte el lenguaje Python. Muy bien, una vez que ya hemos conocido las aplicaciones, nos vamos a la parte de las descargas, que esto es lo que nos interesa en este momento. Que también pueden encontrarlo aquí en la página oficial y nos vamos en descargas. Ok, actualmente se encuentra la versión 3.8.5 y podemos revisar cómo es que podemos instalarlo o en cada sistema operativo. Por ejemplo, si ustedes usan Windows, pues dar clic en Windows y después descargar el archivo ejecutable, que debería ser el de 64 bits, este. Una vez que lo descarguen, procederán a instalarlo y darle clic en siguiente, siguiente, realizar las configuraciones respectivas en caso de que ustedes quieran personalizarlo y listo. Si están utilizando Mac, entonces se van al link respectivo de Mac, descargar el ejecutable de este sistema operativo. Aquí no funcionó el ejecutable porque yo estoy en Linux. Y una vez que instalen el de Mac, ya podrán utilizarlo. Si estamos en Linux, entonces tendríamos que descargar el archivo comprimido en cualquiera de los dos formatos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Linux? Que muchos componentes o muchas partes de este sistema operativo están creadas o funcionan en base a Python. Entonces lo único que tenemos que hacer es abrir la terminal y verificar qué versión es la que tenemos instalada. Vamos a escribir Python 3. Después guión guión version. Y podemos ver que en mi caso, al tener una distribución de Ubuntu 20.04, cuento con la versión 3.8.2 de Python. Esta funciona, para mí sí funciona, entonces voy a dejar esta versión, ¿sí? Y ejecutando Python 3 puedo entrar a la consola o a la shell de este lenguaje de programación. Lógicamente no vamos a programar aquí en la terminal, porque pues necesitamos un poco de experiencia en el manejo de los comandos que podemos utilizar aquí. Vamos a utilizar un editor de código llamado Visual Studio Code. Vamos a abrirlo en este momento y vamos a buscar el editor en el navegador. Para eso escribimos VS Code. Nos vamos a la página oficial code.visualstudio.com y este editor de código es multiplataforma, por eso es que lo estoy eligiendo. Ustedes pueden tomar el IDE que más les agrade o el editor de código, pueden utilizar Sublime Text en caso de que les agrade más ese editor de código. Pueden utilizar WebStorm, PyCharm, que son de los IDEs especiales para trabajar con Python, o pueden utilizar cualquier otro.
De hecho, hay otros que son específicos para trabajar con Python. Podemos buscarlos aquí. IDEs para Python. Y entonces vamos a encontrar a los 5 mejores que son PyDev, que podemos incluso ir a la página oficial y ver qué es lo que nos ofrece PyDev. Básicamente este IDE está basado en Eclipse y el IDE de Eclipse es algo pesado, entonces para las computadoras que tienen muy poco recurso no sería tan recomendable instalarse este entorno debido a que pues es muy pesado. Si ustedes verifican la interfaz es de Eclipse y pues la funcionalidad se basa en un plugin que le podemos instalar a dicho IDE. De ahí tenemos PyCharm, que es el, digamos, el más adecuado para trabajar con este lenguaje de programación. Lógicamente, el peso de esta aplicación sobre el sistema es muy alto, por lo que necesitaremos mínimo unos 4 gigas de RAM como mínimo para que pueda funcionar adecuadamente. Es muy vistoso, trae muchas funciones ya integradas porque es especial para trabajar con este lenguaje de programación, pero si sí necesitamos un equipo que sea modesto en cuestión de características de memoria RAM y de velocidad de procesador. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir una unidad de estado sólido y aumentar la capacidad de la memoria RAM de su computadora, pues sería lo más adecuado utilizar PyCharm. Bien, tenemos otro que es Vim. Este ya viene incluido en el sistema. Wing, que es uno de los que no había escuchado en algún tiempo. Es un Wing IDE. Y este es para Python, diseñado para Python. Entonces vamos a checar qué es lo que nos está ofreciendo este editor. Realmente se ve muy muy vistoso, se ve muy bien. Deberíamos probarlo a ver qué tal funciona. Y pues se ve que trae mucha mucha ayuda y mucha documentación también. Podríamos verificar qué es lo que realiza también. Después tenemos otro que es Spider Python. Este de los más adecuados también para comenzar con este lenguaje de programación. La interfaz es muy intuitiva. Podemos ir escribiendo el código aquí y después ir viendo los resultados en el panel lateral. O sea, podemos utilizar este. Y estas son todas las herramientas que nos está otorgando. Ahora hay varias formas de descargarlo. Una es descargarlo con Anaconda. Anaconda es un entorno del tratamiento de los datos para trabajarlos con Python, que pues podremos ver más adelante conforme vayamos avanzando en el curso. Y con Anaconda ustedes pueden, digamos, hacerse o hacer muchos trabajos de investigación y tratar esos datos con inteligencia artificial. Bien, y ya el otro que yo les recomiendo es Visual Studio Code, que es un editor de código gratuito desarrollado por Microsoft. Diría que es de los mejores editores de código actualmente. Se dice que ya en cuestión de capacidades y características ha alcanzado, incluso rebasado a Sublime Text, porque lo puedes adaptar al lenguaje de programación que tú vayas a manejar. Por ejemplo, si quieres utilizar JavaScript, le instalas el complemento de JavaScript y listo, ya lo tienes. Si vas a trabajar con PHP, perfecto, C Sharp, incluso Python y el lenguaje que tú consideres necesario o que tú quieras trabajar. Este es muy ligero y puedes trabajar muy bien con él. Entonces, como yo estoy en Linux, voy a descargar la versión .dev. Si tú estás accediendo desde Windows, aquí debe aparecer la versión en .exe. Entonces voy a proceder a descargarla. Actualmente está en la versión 1.47.
Si estás viendo este video, no sé, mucho tiempo después de que se publicó y ya está la versión, no sé, 2.1, no vais a descargar la 1.47, descarga la última versión que está en este momento, o en el momento en el que tú estás descargándolo, mejor dicho. Este editor de texto, pues, pesa alrededor de 60.5 megabytes en el caso de Linux, porque es un paquete .dev. Y me agradó la interfaz de Wing. Vamos a revisar si es una versión gratuita. De hecho, aquí lo que estoy viendo es que creo que no, solamente en versión de evaluación. Veremos la parte de los precios y ver si conviene utilizar uno de estos. Entonces, aquí tenemos el uso comercial. Ah, tenemos el uso no comercial, pero también aplica para escuelas y, bueno, para los que se dedican o tienen el hobby de programar y fundaciones con, bueno, sin fines de lucro. Y también los que están desarrollando aplicaciones emergentes. Aquí tenemos en Open Source Projects. Ok, podemos utilizar esta, la de Students and Educators, y ver cuáles son los lineamientos o los términos y condiciones que nos está solicitando. Bueno, aquí ya entra a consideración de cada uno de ustedes para verificar si ustedes pueden optar por una licencia de este editor, perdón, de este IDE para Python, porque incluso es un IDE, y pues ver si ustedes se animan por este. Spider Website, este sí es un IDE gratuito. Vamos a revisar. Pero para este necesitamos descargarlo con Anaconda. Entonces tenemos que ir a la página oficial de Anaconda. Y una vez que estamos ahí, tenemos que descargar la versión. El instalador de Anaconda, pero en versión personal, ¿sí? O sea, aquí aparecen los instaladores dependiendo del sistema operativo en el que te encuentres y puedes descargarte el tuyo. En este caso voy a iniciar la descarga y posiblemente la continúe en el, bueno, la instalación en el siguiente video. Voy a comenzarla. Descargo. Aquí me indica que la descarga está en progreso y que si, bueno, si deseamos donar. Por el momento no. Bueno, mi conexión a internet está un poco lenta. Vamos a esperar a que esto finalice, posiblemente la pausa y continúe en otro momento. Y aquí puedo observar que este editor de código ya ha finalizado en su descarga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me tengo que ir a la carpeta de descarga, si es que ustedes están en Linux igual que yo. Y para eso, pues tengo que dirigirme desde la terminal para que sea más fácil y se vayan acostumbrando a los comandos. Debo dirigirme a la carpeta de descargas. En mi caso, como tengo mi sistema en inglés, pues debo poner CD Downloads. Si tú lo tienes en español, debe ser CD Descargas. Una vez que ingresamos ahí, podemos listar todos los archivos que tenemos. Y tengo un archivo llamado Code, ¿sí? La versión 1.47.3 y un número por acá que sigue después de esa versión, y este archivo se identifica porque termina en .dev, o sea que es un paquete instalable perteneciente a Debian. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Con permisos de superusuario, solamente colocando sudo, voy a colocar el comando para instalar dicha aplicación: sudo dpkg espacio guión i, y después escribir code
o cualquier otra aplicación que también tenga terminación .dev, pues escribir las primeras letras de su nombre y después, una vez que la escriban esas letras, presionar la tecla tabulador y debe completar el nombre de dicha aplicación. Presionamos Enter, ponemos la contraseña, volvemos a presionar Enter y enseguida ya está instalando este software. Esto no lleva mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estamos instalando un software y no sé, puede ser que en algún momento aquí les indique que se completó la instalación, pero con algunos errores? Entonces, lo que debemos hacer es aplicar este comando: sudo apt install-f-y. Con eso estaríamos instalando las dependencias faltantes. Y cuando al ejecutar este comando nos indique que no hemos instalado algunas actualizaciones, ¿sí? Aquí les debe decir cuando está todo correcto y actualizado el sistema, este 6 o el número que a ustedes les aparezca debe ser 0, ¿sí? Si les aparece un número diferente de 0, pues podemos arreglarlo haciendo eso. Sudo apt upgrade y agregamos una y. Lo que va a pasar en este momento es que va a actualizar los repositorios del sistema, ¿sí? Ahora sí, de los orígenes del software, y enseguida va a descargar las últimas actualizaciones. Esto nos sirve para que posteriormente no genere problemas en el manejo de los lenguajes de programación o de alguna aplicación que ustedes tengan instalada. Son comandos básicos, pero que nos pueden sacar de algún apuro, ¿sí? En este momento ya finalizado, voy a limpiar la terminal. Ejecuto Python 3 para verificar que está todo correcto. Es correcto. Aquí mi compilador bueno, es tipo GCC en la versión 9.3.0 sobre Linux, ¿sale? Entonces, si presiono Help, bueno, ahí debe aparecer la ayuda de esta shell de Python 3.8. Y bueno, como primer link nos está indicando que debemos ir aquí a este tutorial, ¿sí? Entonces, si ustedes gustan, pues pueden checarlo. Nos vamos aquí a la página, después colocamos la URL y ver qué es lo que nos está indicando por acá, ¿sale? Que básicamente eso es lo que nosotros vamos a llevar, pero vamos a hacer unos ejercicios un poco más complejos para que pues vayamos aprendiendo sobre la marcha. Muy bien, entonces lo que sigue una vez que hemos instalado la aplicación es abrirla. Aquí voy a salir de la shell de Python 3 y salimos presionando las teclas Control D, otra vez Control D y hemos salido, ¿sí? Recuerden, es la tecla Control más la tecla D de dedo. Voy a limpiar la pantalla con Clear y listo. Ahora me dirijo a mis aplicaciones. Escribo code en el buscador, independientemente de la versión de Linux que ustedes estén manejando, o mejor dicho, distribución, pues vamos a encontrar ahí las aplicaciones instaladas. En este caso, como este IDE está en su versión limpia, o sea, después de la instalación está limpio, vamos a instalarle el complemento de Python. Y este lo encontramos aquí en esta parte. Dice personalizar y después dice Python. En herramientas y lenguajes, instalar soporte para Python. Le damos clic en Python. Después, en la parte inferior, nos indica que, bueno, debemos actualizar o sí, recargar la ventana para instalar el software adicional para el soporte de Python. Le damos clic en OK. Nos indica que en este momento se está instalando el soporte adicional. Debemos esperar a que finalice. Incluso podemos verlo aquí. En esta parte es en donde podemos ver el progreso de las extensiones y nos indicará en qué momento ya se ha instalado Python.
Si no aparece, bueno, en este momento sí apareció. Si no aparece, podemos escribirlo aquí en la parte superior, así como aparece Python, y ver el progreso. Cuando aquí aparezca la leyenda de desinstalar, quiere decir que ya está completo. En este momento ya lo hizo, ya se recargó la ventana, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este complemento. Nos ofrece el lighting, que es el marcado del código fuente. El debugging, que nos sirve para revisar dónde están los errores de código. El IntelliSign, que nos da muchas ayudas al momento de estar escribiendo el código. Jupyter Notebooks, que es para trabajar los ejercicios de Python. Y recuerden, aquí también algo importante, podemos encontrar muchas extensiones referentes a Python, pero solamente vamos a instalar la de Microsoft. ¿Por qué? Porque esa extensión está creada específicamente por los desarrolladores del mismo editor de código. Si ustedes instalan otro, posiblemente ya esté desactualizado o no tenga las mismas características que necesitamos nosotros. Y si instalan varios, pueden duplicar las funciones y es un poco complicado el trabajo ahí. Ahora, cuando hemos instalado esta extensión, aquí nos dice que debemos seleccionar un intérprete. El intérprete es verificar qué versión tenemos instalada de Python y seleccionarla. Podemos crear podemos crear proyectos ya a partir de este debugger, de la herramienta que vamos a tener ahí, ¿sí? Y pues aquí tenemos algunas capturas de pantalla o en este caso ejemplos de qué es lo que podemos hacer. Esto es lo del Jupyter Notebooks, que podemos desarrollar ahí mismo los ejercicios sin tener que instalar Anaconda, aunque es más recomendable que si sí instalemos Anaconda. Muy bien, estos son algunos comandos que tenemos ahí, ¿sí? Y que podemos estar utilizando. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de la escritura de código con unos ejercicios muy simples para comenzar a acostumbrarnos con este lenguaje de programación. Entonces, nos vamos aquí a la parte superior, ¿sí? En el icono de explorador, y nos está solicitando que abramos una carpeta, ¿sí? Lo preferible es que creemos un repositorio en GitHub o en GitLab, en cualquiera de los dos, o si ustedes conocen otro sistema de control de versiones, estaría perfecto para que estén administrando su código fuente de manera remota. Y pues cada cambio que ustedes hagan de manera local, pues lo unan hacia el repositorio principal. Vamos a explicar para qué sirven estos. Después tenemos el que se llama Search. Bueno, es un icono que nos permite buscar alguna coincidencia de código dentro de todo el proyecto o dentro de un solo archivo. Esto no corresponde únicamente a Python, sino a todo el IDE. El editor de código. Después tenemos la parte del control de código, que bueno, podemos instalar Git, que de hecho sí lo debemos instalar y vamos a hacerlo en este momento. Y para instalar Git, de hecho ya lo hice en otro tutorial, pero vamos a hacerlo aquí. Instalamos con permisos de superusuario, ¿sí? Instalamos Git desde la terminal con apt install git y. Esperamos a que descargue todos los paquetes y enseguida comienza a instalar. Así de fácil es instalarlo aquí en Linux. Si ustedes van a instalar o están utilizando Windows para realizar esta primera práctica, pues tendrían que ir a la página oficial de Git, no GitHub, no GitLab, sino el sistema de control de versiones, que está en git-scm.com, irse al apartado de Git, y después en el caso de ustedes aquí, si ustedes están utilizando Windows, pues debe aparecer aquí la versión respectiva de Windows. Hay que descargarla y después instalarla. Es una de las cosas que
bueno, que tienen que hacer ahí en Windows. El Linux es más fácil, lo instalamos a través de comandos y no es tardado el proceso. Aquí es en donde ejecutamos el comando, descarga todo lo que necesita y después instala. Y listo. Si nosotros queremos verificar si ya está instalado Git, simplemente escribimos Git y nos tiene que arrojar toda la configuración. O sea, cómo es que podemos utilizar Git a través de comandos. Muy bien, entonces hasta este momento ya tenemos este complemento o esta herramienta. Después podemos encontrar aquí la parte del debugger. Cuando nosotros creemos un proyecto, ya sea en PHP, en Java, en Python, en el lenguaje que ustedes gusten, aquí en este apartado van a aparecer, digamos, el control para corregir los errores del código. Y lógicamente en la parte inferior es lo que ya utilizamos para instalar el complemento de Python. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ya a trabajar con esto. Yo voy a abrir una carpeta que tengo destinada para trabajar con el desarrollo, ¿sí? Es una partición aparte, ustedes la pueden hacer en su sistema, en documentos, donde ustedes gusten. Y voy a crear aquí una nueva carpeta, esa carpeta la voy a llamar Projects. Y dentro de Projects creo una subcarpeta que se llame Python, Python 3, porque puede ser que en algún momento lleguemos a utilizar Python 2. Entonces, dentro de Python 3 voy a crear una nueva carpeta que se llame prácticas o fundamentos de Python 3. Muy bien, una vez que ya tengo esta carpeta, bueno, esta es mi ruta, ustedes lo pueden hacer diferente, pueden llamarle a su carpeta como ustedes gusten. Esta es mi carpeta y esta es la subcarpeta. Ahora voy a abrir esta carpeta con el editor de código. Entonces, para ello me voy aquí a este icono. Después Open Folder. Después navego a la partición donde yo tengo esa carpeta, que es en mi partición dev. Ustedes la van a buscar donde la hayan creado. Si la crearon en documentos, tienen que irse a documentos. En mi caso la tengo en esta partición, luego Projects, Python 3, Fundamentos de Python 3. Le doy clic en OK para abrir esta carpeta y listo. Ya estoy dentro de mi carpeta, Fundamentos de Python 3. Y lo que voy a hacer aquí es crear mi primer archivo. Entonces, los archivos de Python llevan una extensión .py. Esa extensión la tenemos que agregar a cada uno de esos archivos. Vamos a crear el primero dando clic aquí. Vean, estamos ubicados dentro de la carpeta Fundamentos de Python 3 y le damos clic aquí en New File. Entonces voy a escribir un Hola Mundo. Recuerden que por lo regular siempre empezamos con eso y le vamos a agregar la extensión .py. Cuando agregamos esa extensión, automáticamente cambia el icono al de tipo al de Python, respectivo al de Python. Si cambiamos a PHP, lógicamente cambia un elefante que representa el lenguaje. Muy bien, entonces es holamundo.py. Si ustedes quieren ver si estamos en la ruta correcta, solamente poner el puntero encima del nombre y les tiene que arrojar la ruta completa del archivo. Presionamos Enter. Y ahora, en este momento, ya tenemos aquí este espacio de trabajo. Cuando detecta que hemos creado un archivo de Python, automáticamente nos solicita que instalemos el linter pylint. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Hace un año aproximadamente esta extensión no estaba funcionando. Posiblemente en este momento tampoco. Aquí nos dice que no tenemos el instalador de pip disponible en el sistema o en el entorno, entonces debemos instalarlo también. Vamos a instalar ese
ese complemento, yo creo que en un video posterior, o si no, ya desde este momento es apt install. Recuerden que es con permisos de superusuario, entonces agrego el sudo apt install python 3 pip. Esto es en Linux únicamente. Si ustedes están usando Windows, hay que buscar el comando respectivo para instalar pip. Pip es un gestor o un instalador de paquetes para Python. Y si no lo instalamos, no vamos a poder instalar o no vamos a poder usar algunas de las herramientas o complementos que nos ofrece este lenguaje de programación. Va a tardar unos cuantos segundos y cuando finalice, espero que ya podamos instalar ese complemento que nos ayudará a tener un mejor control sobre nuestro código fuente. Esto es una, bueno, es uno de los motivos por el cual me agrada Linux o el trabajo de la consola, porque nos ahorra mucho tiempo. A veces hablamos, no sé, de unos 3, 4 segundos, pero es tiempo que nos estamos ahorrando al momento de instalar un programa, por ejemplo, o un entorno de desarrollo, lo que ustedes quieran. Además de que Linux es más seguro que Windows. Con eso no quiero decir que están obligados a utilizar Linux, pero sería bueno que conocieran también otros entornos de desarrollo u otros entornos hablando de sistemas operativos. En este momento ya se ha instalado pip. Vamos a verificar. Era un lintr. Linting Python. Bueno, realmente aquí nos indica que ya está habilitado el Linting. Entonces ya no necesitamos más. Muy bien, entonces si nos lo vuelve a solicitar ya sabemos dónde se hace eso. Muy bien, regresamos aquí al icono en la parte superior. Recuerden que estamos en el archivo Hola Mundo. Y voy a hacer una configuración aquí para aumentar el tamaño del texto, porque si lo hago de esta manera, pues va a aumentar todo. En la parte inferior otra vez volvió a aparecer el mensaje, voy a instalarlo. Y vean, en este caso estaba necesitando el pip, que ya lo está utilizando en este momento. Y vamos a esperar a ver si lo hace. Muy bien, mientras sucede eso, voy a habilitar una configuración aquí para utilizar el zoom dentro del código fuente para que el código se vea más legible para ustedes. Entonces presiono las teclas control coma y una vez que hago eso, en la parte superior, en el cuadro de búsqueda, voy a escribir zoom. Y habilito la primera opción que aparece aquí, o sea, controlar el zoom mediante la rueda del ratón. Cierro el archivo de configuración y en este momento ya puedo aumentar o disminuir el tamaño del código fuente con respecto, bueno, usando la rueda del ratón y la tecla control. En este momento ya está descargando el paquete respectivo de Lightning de Python, utilizando pip. Bueno, mientras sucede eso, pues nosotros vamos a continuar acá. Para escribir código fuente, o sea, el primer hola mundo aquí dentro de Python, vean que en la parte inferior ya terminó la instalación. Eso es lo bueno de usar la terminal. Pero regresamos al código fuente. Para imprimir un mensaje de hola mundo, pues simplemente escribimos print. Después abrimos paréntesis, escribimos comillas simples o comillas dobles, como ustedes gusten, y después hola mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a guardarlo con control S. Y si ustedes verifican en la parte superior, o sea, en la parte lateral superior, vamos a encontrar un botón que dice correr Python o el archivo de Python en la terminal. ¿Hay otra forma de correrlo? Claro que sí. Vamos a correrlo desde aquí para que tengamos ya
digamos, el acceso directo. Y si verifican, ya tenemos aquí el mensaje de hola mundo. Vean que a comparación, bueno, vamos a buscar aquí una comparativa. Vamos a poner hola mundo en distintos lenguajes de programación. Aquí tenemos un video. Sería bueno que ustedes vean este para que vean, bueno, para que verifiquen cómo escribir un hola mundo en distintos lenguajes. Por ejemplo, lo que nosotros hemos usado en la mayor parte del tiempo en nuestra formación académica es Java. Y para escribir un hola mundo en Java utilizamos 5 líneas de código y en Python solamente una. Aquí, si ustedes verifican, este código fuente de Python no tiene paréntesis, pero estamos utilizando la versión 3.8 y en esa sí lo necesita. Bueno, a partir de la 3. En Ruby también solamente con una línea de código. En JavaScript también con una sola. En C o en C tenemos más código todavía, en C++, Bash y así en cada uno. Por ejemplo, aquí en PHP pues no lo pusieron, pero se puede hacer en una sola línea de código también, utilizando el PHP Echo y después escribir entre comillas simples el lenguaje y cerrar con la etiqueta PHP. Muy bien. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Si queremos escribir un mensaje, no sé, más abajo, puedes escribir aquí print, dejar esto vacío y después escribir más abajo saludos. Guardamos, ejecutamos y si ustedes verifican ya está separando por una línea, pero esto igual podemos crearlo o escribirlo en una sola. Entonces aquí también tenemos que respetar una serie de reglas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para escribir los comentarios, aquí vamos a utilizar el signo de numeral, ¿sí? Entonces en la parte superior pues voy a poner el signo de numeral y después mi primer hola mundo en Python 3. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a escribir un comentario de varias líneas? Entonces, para escribir un comentario de varias líneas, utilizo esto, las comillas, pero en, digamos, en tres pares. Entonces, aquí voy a escribir, este es un comentario de varias líneas. Si nos genera algún error, pues lógicamente vamos a corregirlo. Ejecutamos este código fuente y vean, no nos marca error porque sí coincide con lo que estamos haciendo. Y entonces voy a escribir el hola mundo, saludos, pero en una sola línea. Entonces sería un print, después abrimos las comillas simples y después hola. Recuerden que para el salto de línea es una N, pero estamos después escribiendo hasta la tercera. Entonces, doble salto de línea y luego mundo. Igual como si fuera otro lenguaje de programación ahí. Y no sé, a lo mejor en este momento también ya se dieron cuenta. Vean, en este momento ya salió igual. Hola mundo. De hecho, esto sería junto. Vamos a cortar esto. Lo vamos a pasar hacia acá y después saludos para que nos aparezca idéntico al anterior. Entonces, de esta manera ya tenemos el mismo resultado en la parte superior, ¿sí? Y el mismo resultado en la parte inferior, pero escrito de diferentes formas, ¿sí? Este lleva tres líneas y este solamente lleva una línea. Y les comentaba, en ese momento a lo mejor ya se dieron cuenta que no estamos utilizando punto y coma. Hasta el momento no estamos utilizando llave. Sí se llegan a utilizar, pero en este momento no. Y pues son instrucciones muy básicas o instrucciones muy precisas que
se puede entender incluso por el lenguaje humano. Es prácticamente como escribir instrucciones en un lenguaje muy parecido al que nosotros utilizamos, muy parecido al pseudocódigo. Muy bien, esa es la, digamos, la primera práctica. Después, no sé, vamos a utilizar las operaciones. Vamos a agregar aquí operaciones básicas. Entonces, algo también que sucede en otros lenguajes de programación es que cuando estamos trabajando con números o con valores, tenemos que especificar el tipo de variable que estamos utilizando. Aquí no, este es un lenguaje altamente tipado. Cuando decimos que es un lenguaje altamente tipado, quiere decir que el mismo intérprete o el mismo lenguaje de programación te va a, o compilador te va a, a identificar qué tipo de variable estás utilizando dependiendo del valor que le asignes a la variable. Eso es algo que necesitábamos de hace tiempo y que pues este lenguaje de programación lo hace. Para este ejercicio pues vamos a utilizar un nuevo archivo que se llame operaciones.py para no revolver los ejercicios. Y aquí voy a agregar a igual a 15, por ejemplo, b igual a 12 y después c igual a a más b. Con esto ya hicimos en este momento una operación de suma. Y después, ¿qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir C. Guardo los cambios, ejecuto y el resultado es 27. ¿Por qué es 27? Porque ya está tomando los valores 15, 12, los está sumando y después muestra el resultado. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si aquí pongo no sé, pongo una letra? Entonces la letra la tengo que colocar aquí entre paréntesis, ¿sí? Perdón, entre comillas simples, incluso entre comillas normales puede funcionar. Y si aquí hacemos esto, pues ya nos genera un error. Nos dice que podemos solamente concatenar strings, pero no podemos convertir enteros a strings así directamente. Entonces, nos dice o vas a hacer una cosa o vas a hacer otra. Entonces, aquí sí debemos tener cuidado en ello. Entonces, teníamos un número, voy a cambiarlo. Ejecuto otra vez el ejercicio o el código y tengo 15. Bien, esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Realmente estos ejercicios son muy, muy, muy básicos y pues los estamos haciendo en este momento para que ustedes verifiquen que su lenguaje o su editor de texto ya está funcionando para empezar a programar en Python. Lógicamente los ejercicios irán subiendo de complejidad en cada uno de los videos que vayamos a realizar. Y pues vamos a instalar en el segundo video el software que se llama Anaconda, que se quedó aquí pausado y que voy a resumir en este momento. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos este video tutorial. Espero que les haya servido para instalar su entorno de desarrollo para trabajar con Python y que hayan realizado estos primeros ejercicios. Lógicamente pueden encontrar todo esto en la documentación oficial, bueno, de una manera diferente, pero pues con los mismos principios y que podemos aplicar en cualquier momento. ¿Sale? Entonces nos vemos en un siguiente video.